A nombre de la comunidad escolar de esta institución, le otorgamos el presente reconocimiento que a la letra dice: Secretaría de Educación Pública del Estado, Subsecretaría de Educación Básica, Dirección de Educación Secundaria, la Asociación de Padres de Familia, Contraloría Social, Consejo de Participación Social, Comité de Obra y Personal, Alumnado de la Escuela Secundaria General, 5 de mayo de 1862. Otorgan el presente reconocimiento a Guillermo Lobato Toral, Presidente Municipal Constitucional 2014-2018. Como testimonio de gratitud a la contribución de la edificación del segundo módulo de aulas construido durante su gestión, que beneficiará enormemente a la educación de la juventud zacapoaxteca, por la cultura de México. Atentamente, integrantes del Comité de Obra: Presidente, Dr. Misael Herrera Pérez; Secretario, Profesor Bernabé Gómez Pérez; Tesorero, Profesor Camilo Segura Jaimes; Vocal, Ciudadano Alfredo Villa Tirado; Primer Vocal, Ciudadano Aarón Limón Xochiapa; Segundo Vocal, Licenciada Georgina Romero Cabrera; Director de la Escuela, Profesor Gabriel Bonilla Domínguez; Subdirector de la Escuela, Profesor Miguel Ángel Cárdenas Manzano; Presidente del Comité de Padres de Familia, Doctor Misael Herrera Pérez; Presidenta del Consejo de Participación Social, Profesora Elsa Isabel Gómez Canella. Zacapoaxteca, Puebla, a 31 de octubre de 2017. Muchísimas gracias. En estos momentos, los alumnos hacen entrega de este reconocimiento al ciudadano Guillermo Lobato Toral. Fuerte el aplauso como una muestra de agradecimiento. Por estos dos módulos que nos han entregado a nuestra querida escuela. Hoy ustedes tendrán la oportunidad de escribir y recordar que en este periodo, en este gobierno de Guillermo Lobato Toral, han tenido y tienen la oportunidad de ver dos módulos, 8 aulas que en primera instancia cambian la visión de lo que es nuestra escuela. Pero más que la visión es ver que esos espacios son dignos para albergar a esta nueva generación que seguro estoy que dentro de 15, 20 años de aquí habrán de salir hombres, mujeres que así como ellos representen dignamente a sus comunidades, a su municipio, al estado, a donde quiera que estén. Es necesario que hoy, que nos piden los planes y programas de estudio, que nuestros alumnos sean analíticos, críticos y reflexivos, hoy precisamente tienen ustedes que registrar para que el día de mañana critiquen, reflexionen y comparen la obra que Guillermo Lobato Toral como presidente ha estado realizando en el municipio y en las escuelas. En lo que nos hemos podido informar, en todos los niveles, en preescolar, en primarias, en secundarias, en bachilleratos, en todos los niveles, ahí está la obra. Por eso es que personalmente reciba nuestras felicitaciones, señor presidente, porque nosotros los maestros siempre hemos estado del lado de la educación y seguiremos defendiendo la educación
y la escuela pública, que está plasmado en el artículo 3 de nuestra Constitución, cuando dice que la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Y en esos conceptos tenemos que entrar todos, autoridades, sociedad, maestros y alumnos, para hacer de la educación la palanca de desarrollo que el día de mañana mueva a todos los pueblos. Es cierto, la segunda página de la historia se escribe el día de hoy. No es fácil. Todos nos cuestionan. Mucha gente nos pregunta, ¿qué tuviste que hacer? ¿Qué hiciste para que Guillermo Lobato construyera 8 aulas? No hemos hecho nada, solo hemos trabajado. Y seguiremos trabajando como institución, con todas las demás instituciones y con todas las dependencias. Ese ha sido mi lema: servir, educar y transformar a las generaciones que los padres de familia hoy y ayer nos entregaron. Hace 8 meses en esta misma institución vine a entregar un módulo de 4 aulas nuevas al 100% equipadas, dentro de algo planeado, dentro de algo que debe de ser ejecutado, que es un edificio de 2 pisos, que ahí se integran absolutamente todas las mejores condiciones que deben de tener todos los estudiantes y el personal docente. Y hoy nos estamos dando cita para entregar el otro módulo de otras 4 aulas, estamos entregando 8 aulas ya en esta misma institución, conjuntamente con mi equipo de colaboradores, directivos del municipio de Zacapuazla, que realmente pues agradezco toda esa participación que existe por parte de ellos, pero también siempre he reconocido absolutamente el desempeño que hacen los 312 empleados del Ayuntamiento de Zacapuazla. Yo soy parte y me integro desde las personas que desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana andan barriendo las calles hasta las 11, 12 de la noche, que también ando con los policías realmente tratando de que la seguridad de Zacapuazla siga como a la fecha. Pero hablando de seguridad, es un tema muy importante y que nos preocupa absolutamente a todos como padres de familia, que los padres de familia realmente, créanme, que han hecho lo correspondiente, que han educado a sus hijos de la mejor manera, y hoy la parte proporcional que nos toca a nosotros como servidores públicos corresponder en algo tan importante que es la educación escolar. Una educación escolar que estas 8 aulas son parte de las 144 aulas que llevamos construidas dentro del municipio de Zacapuazla. No estamos trascendiendo con la construcción de ciertas, de una cantidad de aulas, son 144, estamos entregando también a la fecha ya 34 desayunadores. Efectivamente, una señorita a la cual se dirigió a un agradecimiento a un servidor, me hizo al último, termino con preguntarle, señor presidente, ¿va a existir para el año 2018? Otro módulo de 4 aulas, y me comprometí en ese mismo momento en mi participación la construcción de 4 aulas más, que realmente se van a construir en este periodo 12 aulas, que realmente yo he visto, he valorado eso pesado y poner en una balanza lo que se viene construyendo año con año. Hay comunidades que hemos abatido muchas condiciones de rezagos que existían. Es por ello que también aquí en el centro de Zacapuazla, en los planteles educativos, tenía yo que realmente etiquetar recurso y construir, pero no construir como se construía a la deriva, o sea, ni construir algo pequeño, construir obras de alto impacto, porque es muy alta la necesidad que se tiene absolutamente en todas las situaciones educativas, como también mejoras que hemos hecho en el centro de Zacapuazla, de cualquier tipo de necesidad, como también las que vienen dentro de este ejercicio de este periodo 2018. Efectivamente es algo
incongruente que nosotros presentamos un proyecto ante la SEP, hasta acá, ante CAPSE, y CAPSE ni la SEP nos valida un expediente técnico para la construcción de aulas si va integrado el mobiliario. Es algo incongruente, es algo ilógico que debe de existir, pero al último nos validan el expediente porque dicen que el mobiliario no es parte de la infraestructura que se va a construir, a la cual se van a destinar los recursos de ramo 33. Es por eso que de recursos propios nosotros vamos comprando absolutamente todo el mobiliario. Todo el mobiliario que se entrega en todas las aulas y que hoy estamos entregando tiene un importe de 74.500 pesos. El importe que vamos a entregar, el mobiliario que entregamos en días pasados y los que vamos a entregar el lunes y demás, todas las aulas tienen en su momento mobiliario al 100%, y ese mobiliario sale de lo que son parquímetros, infracciones, boletos prediales, mercado, absolutamente de todo. Ahí se genera absolutamente todos esos recursos propios que antes no eran transparentes, a mí me consta al 100%, se manejaba una sola cuenta de recursos propios a donde iban los recursos de lo antes mencionado. Hoy yo tengo una cuenta por cada concepto, una cuenta de parquímetros, una cuenta de vialidad, otra cuenta de recursos propios de lo que son prediales, y absolutamente estamos siendo transparentes y se está viendo, se está reflejando realmente de cómo estamos ejerciendo el recurso que es de ustedes, ciudadanos zacapastecos. En esta oportunidad, deseo dirigirme en lo particular a nuestro presidente municipal, ya que el motivo de su presencia obedece a la entrega de un módulo más de 4 aulas, lo cual muestra su compromiso con la educación de nuestro municipio, pues ya han sido varias las muestras de solidaridad con las causas de la educación en diversas instituciones de nuestra localidad. Nosotros mismos ya hemos sido en un par de ocasiones beneficiarios de sus iniciativas, y en esta mañana somos testigos de una entrega más de aulas en beneficio de los estudiantes de la región. A nombre de todos mis compañeros y de mis maestros y directivos, quiero agradecerles sinceramente por su esmero en mejorar nuestras instalaciones y espero que haya aún más proyectos para nuestra escuela. Usted se ha vuelto un benefactor de la educación y estamos seguros de que se le recordará con cariño por su decidido apoyo a nuestra escuela. Quisiera terminar mi participación con una pregunta. ¿Vamos por otras 4 aulas, señor presidente? Gracias y buen día a todos.